Y el próximo lunes arranca la Semana del Medio Ambiente. Estamos aquí con Sebastián Álvarez, quien es coordinador y depende de la UNICEN. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué acciones tienen previstas para esta Semana del Cuidado del Medio Ambiente? Bien, en esta semana vamos a tener una agenda compuesta por muchas actividades y muy diversas. Actividades que organizan distintas organizaciones, instituciones, escuelas, ONGs de la ciudad, que se suman a la iniciativa proponiendo alguna actividad que se va a desempeñar en distintos lugares de Tandil, invitando a la gente a participar. Bien. Es decir, vamos a tener una agenda muy variada de actividades muy diversas, con muchos actores, en distintos lugares de Tandil. Una semana cargada, alrededor de 15, 20 actividades que se están terminando de definir en estos días, ¿no? Hasta mañana. Jueves tenemos tiempo de invitar a organizaciones de Tandil que vengan trabajando con cuestiones ambientales a sumarse a esta agenda, que es un esfuerzo colectivo para visibilizar problemáticas ambientales que tenemos en la ciudad. Que tenemos y muchas, si bien afortunadamente en los últimos años se ha dado una vuelta y un poco más de conciencia, sobre todo en lo que tiene que ver con los más chicos, desde la escuela, se ha dado un giro y una visualización más importante del tema de medio ambiente. Hoy uno va con un chico en un auto y no se te ocurre tirar un papelito porque el mismo nene te dice, no, papá, el papelito afuera, no. Digo, esta educación desde los más chiquitos está ayudando, pero en los más grandes todavía falta mucho, ¿verdad? Es muy cierto, el impulso nace muchas veces de las nuevas generaciones, las escuelas, los jardines son lugares propicios, ¿no? Uh-huh. Para ir formando nuevas cabezas que van cuidando el ambiente, van entendiendo el ambiente de otra manera, y en la semana va a haber muchas propuestas de escuelas. A ver alguna, por ejemplo. Vamos a contar, por ejemplo, que en la escuela secundaria número 18 del barrio La Estación, van a estar trabajando durante toda la semana, desde el lunes hasta el viernes, los estudiantes de quinto año proponen hacer una campaña de concientización que va a involucrar a los docentes, al personal, digamos, de la escuela, uh-huh. a todas las familias, y van a trabajar sobre reciclado. Cómo separar, ¿sí?, desde origen, para después llevar al punto limpio y tener esa algo noción de bien qué pasa. Práctico. Muy práctico. Muy ponerlo práctico. En práctica, valga la redundancia, en esta semana para que después continúe. Así es, lo van a hacer, bien. Por ejemplo, a través de una actividad que va a ser el día miércoles a las 10 de la mañana en la escuela, es abierta a todo el barrio, y van a estar desde la cooperativa de recuperadores urbanos de Tandil, van a estar mostrando, mujeres que trabajan en la cooperativa, van a estar enseñando un poco cómo hacer ese reciclado, bien práctico, para que la gente del barrio pueda entender en su casa cómo separar, qué materiales separar. Porque a veces no es por falta de voluntad, a veces es por desconocimiento, entonces esto viene muy bien. Exactamente, y por ejemplo, una actividad que se va a desarrollar el sábado siguiente, uh-huh. va a ser en el punto limpio. Sí. El municipio, a través de la Dirección de Medio Ambiente, va a abrir el punto limpio del centro para que todos los que vivimos en Tandil podamos pasar y ver que hay muchos productores locales que trabajan a partir de esos elementos que nosotros desechamos y generan un montón de cosas muy lindas. Se reutilizan, claro. Así es, hay producción local que moviliza sectores de la economía y que reutilizan un montón de residuos que nosotros a veces descartamos, nos separamos. Entonces, ya una actividad de una escuela nos muestra cómo y la Dirección de Medio Ambiente del municipio nos va a mostrar en qué se transforma eso que podemos reciclar. Qué bueno. ¿Qué otra propuesta, a ver, para mostrarnos? Bien, bueno, va a haber charlas, obviamente, muchas charlas para que conozcamos acerca de temas vinculados con el medio ambiente. Va a haber charlas, por ejemplo, de arquitectura sustentable. Es decir, cómo podemos pensar en construcciones que sean amigables con el medio ambiente. Así podemos gastar menos luz, ahora que está un poco cara de luz, el gas. Podemos hacer eficiente el uso de los recursos que tenemos en nuestras casas. Eso es muy interesante. Así es, eso se va a dar el día miércoles por la tarde en el Centro Cultural. Va a venir un especialista de Brasil a hablar un poco acerca de esta mirada de cómo construir, ¿no?, distintos espacios, edificios, tanto uso domiciliario como comercial, con una mirada de sustentabilidad. Bien. También obviamente va a haber eventos más grandes, el día sábado a la tarde en la plaza va a haber evento con música, con imágenes, donde se va a hablar mucho de la forestación, de las plantas nativas, eso va a ser en la plaza del centro. Todas estas actividades que detallo... Guiadas a diferentes... tipo de público. Diferentes cotidianeidades que uno vive. Exacto, porque el ambiente es un tema muy amplio. Claro, es transversal, ¿no? Claro. Nos atraviesa todo, desde nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, las el tránsito de la vía pública. Sí.
Así es. Por eso es que siempre decimos, la Semana del Medio Ambiente, que ya esta sería el tercer año que se realiza, es un esfuerzo colectivo y es muy variada. Los invitamos a todos a que vayan siguiendo la agenda. ¿Dónde podemos encontrar la agenda? Porque hay muchas actividades y todas muy, muy interesantes. La agenda va a estar publicada a partir de mañana a las 18 horas. Hasta mañana hay tiempo para presentar nuevas propuestas. Bien. Va a estar en la página web de la Secretaría de Extensión de la Universidad, que es www.extensión.unicem.edu.ar. ¿Sí? Ahí va a estar con imágenes directamente, muy fácil, muy sencillo, una explicación de en qué consiste la actividad, en dónde y a qué hora. Fantástico. Por día, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sí? Así hasta el domingo. Los invito a que se acerquen, a que entren a la agenda, van a ver que hay para todos los intereses, para todas las preocupaciones, y nuevamente invitar a todos aquellos que estén interesados a participar, ¿no? A proponer alguna organización, alguna actividad en torno a esto de cuidar el ambiente y a disfrutar de un ambiente sano. Y Sebastián, te comprometemos, cuando quieras, para que vengas a darnos más charlas, porque está bueno esto de refrescar, de cuidar, cuidar nuestro medio ambiente, nuestro lugar, la energía. Realmente hay que seguir trabajando en esto a lo largo del año. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Sebastián Álvarez, coordinador, arranca la semana, el día lunes, la semana del cuidado del medio ambiente con muchísimo...